Y así es, gente, sean todos bienvenidos a la primera edición de Shinobi 3 Return of the Ninja Master para la Sega Mega Drive. Y no sé por qué estoy surfeando, no partí el juego. Ahora sí, perdón, errores que ocurren. Aquí está, Restart Button Game Option. Normalmente yo siempre suelo visitar las opciones. La opción es siempre en los juegos de Sega Genesis, Sega Mega Drive. Bueno, como este juego es un beat'em up bastante jodido, vamos a poner en easy para que no pueda aumentarla. Oh, sí, pongamos. Nada, dejémoslo en 50. Los controles me dan lo mismo. Voices. Dejémoslo como está en ninjitsu. Exit. Perfecto. Vamos a ver si se salvó, si se salvó, perfecto, ya. Y démosle el puntapié a este nuevo Let's Play, la ronda 1, Sith Resurrection. Este juego no lo jugué muy poco, pero me gustó mucho la gráfica. Vamos a ver si los controles con este salto, con este lanzo shuriken, ya no lo voy a hacer, ¿no? Y con este uso de la espada, Super Saiyan, ya gasté superpoder, genial. Ok, aprovechemos que lo gasté y voy a pasármelo todo por la rama. Deberíamos abrir esto, así que vamos a abrirlo. Ahí, que hay aquí, no sé lo que era. Vamos a abrir lo que hay acá. Más shurikens. Más espaditas. No son shurikens, no son shurikens, señores. Y aquí la gente explota. Bueno, viene ahí y toma. Y matamos gente. Y seguimos cortando. Oh, este tiene como la cabeza rara. ¡Ah, mierda! Toma, muere. ¡Ay! Me llegó. Me están llegando todos los pencazos, señor. Me están llegando todos los pencazos. Toma, toma, toma. Ajá, avancemos con calma, con calma. Que no podemos gastar mucha vida en este hermoso bosque. Es muy bonito. Y nada, quería hacer un juego ya de un poco ya de la Sega de nuevo, porque la había dejado botada después de Sonic. Así que decidí este. ¡Ay! Era una bomba. No confío en las cosas que sacan igual. Y la Sega igual tiene muchas cosas buenas que ofrecer, encuentro yo. Como este juego. Así que vamos a seguir grabándolo. Y mientras tanto les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube, donde encontrarán mejores videos que este, y al grupo en Facebook y Twitter para encontrar mi actividad más reciente. Sí, porque ahí está la actividad más reciente, claro. Es obvio. Y este es como un jefe, yo me acuerdo. Y es bastante jodido el compadre. Pero no es tanto en comparación con otras cosas, me acuerdo yo. Ahí tenemos más vida. Esto por algo será, ¿no? No, ni nada. No, ni nada. Así es para él. ¿Es para qué? ¡Au! Imbecilidades. Aquí habrá muchos fails porque es un, como le dije ya, un beat'em up. Entonces yo no me confío mucho en las habilidades de beat'em up que tengo yo. Mis habilidades beat'em up tianas son bastante penquitas. Pero un beat'em up va como de acción. Entonces como, no, ni siquiera un beat'em up, más que nada como un juego de acción. Pero ahí igual ya esta vida. No había cachado eso. A ver, ahí no llego a darle. A ver, y ahí, no. Tendré que llegar, recibe pencazo. No le doy, simplemente no le doy. Pero, a ver, ahí le di. Ok, pero me han llegado muchos pencazos, así que vamos a tener que hacerlo con más cuidado y agarrarle más rápida la mano. Dispararle tres, un par. No da. Ay, ¿qué hacemos? Ahí le di. Ahí, ¿qué era? No puedo gastar nada. Tengo miedo porque me van a matar y... y eso no es bueno, nunca ha sido bueno morir. En ningún juego es bueno morir. Y si encuentran un juego donde bueno es morir, me lo mandan para jugarlo, porque es como... bueno, Happy Wheels es bueno morir, pero... ¿qué otro juego bueno para morir? También es bueno para morir este... ¡Explotó! ¡Bien, explotó! Y... seguimos en la área 1, así que... no nos confiemos, de hecho voy a morir. Necesito vida. Tengo una barrita, loco, voy a morir. Ahí hay vida. Perfecto, me recupero entero. Vamos con el palito. Avancemos. Y bajémonos. Y agachémonos y matemos. Keto, más poder. Ah, sí, más poder para mis shurikens. Pero creo que lo pierdo cada vez que me golpean. Así que mucho no sirvió. Esa era una dinamita. Toma, ja, te engañé. Perra, au. Se me camufló ese compadre. Ese compadre cumplió el objetivo de un ninja. Que era ser camuflado. Go. Subamos. Como ninjas que somos tan sexys. Bajemos. Uy, ¿qué? ¿Esto es agua? O sea, agua. Es un agua extraña. Y aquí hay como pinchitos que nos quieren pinchar.
Y otra vez este compadre. Ah, pero este es como de los simples, parece. Sí, con tres pencazos se muere nomás. Ahí. Y 1, 2, 3. Listo. Te aburro, te aburro. Eres muy sencillo para mí. No eres digno rival para un shinobi como yo. Y además por acá, otro compadre. Oh, bueno. Toma, toma. Oh, no vi eso. Ok. Tiene que haber algo interesante aquí. Espaditas. Yo las quiero. Porque son necesarias. Ya. Con cuidado. Aquí. Baja. Una bomba. ¿Para qué quiero una bomba? Ni idea. Capaz que esas bombas son útiles. Pero yo no sé. A ver que sepa. Me dice si son útiles o no. Aunque me lo diera un poco tarde. Pero bueno. Prefiero saberlo ahora que no saberlo nunca. Aquí habrá algo. Vida. No necesita tanta vida. Tenía igual harto. A ver, ya, sigamos por acá. Oh, este compadre es un jefe ya. Se nota, me llegó un mensajito por el celular. Ya, espérate. No, 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 me va a llegar el pincazo. Me llegó. Toma, aléjate de mí. Puta, la web me están llegando como todos los comentarios. Ya están comentando el video, mira, fíjate que son buenos los compadres. Aléjate de mí. Aléjate de mí, cosa fea. ¡Aléjate! ¿Y cómo hago esto? Ahí está. Ahí no me salió. Igual le pegué. Pero como que no rinde eso. No es la idea. Ay. Ya, ve para acá. No. Y si salto. Y no, no. El compadre. Solamente le pego. ¿Cuándo? ¡Ay! Puta. Perdón por el garabato. No. Me pido perdón. Ese garabato. No debía haberlo dicho. Hay que cuidar la boquita, gente. Hay que cuidar la boquita. Ahí. Ahí lo viste bien. Bien. Hay un hueco. Ahí soy yo. No. Nada que ver. No es un hueco. Pura imaginación mía. Ya, pues ven para acá, cosita. No tenemos todo el día, ¿sabías? Bueno, sí, tenemos todo el día porque esto me dolió. Sí, tenemos todo el día porque, bueno, ustedes ya saben que tengo como hace rato, mucho tiempo ya, para subir videos de más de 15 minutos, así que. Pero no me gusta hacer videos largos, ustedes bien lo saben, aunque el video anterior de Mortal Kombat Armageddon Conquest fue de 38 minutos. Pero era la última edición, no merecía. ¿Hola? Ah. Ya, y ya ahí uno le agarra la mano y así sencillo el compadre, si tampoco es complicado. Ven para acá, po, ven. Hola. Y no muy temprano la wea. Me quedan dos barritas, me va a matar. Y no quiero, voy a irme. Aunque ya está medio rojito. Ya, pues ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ahí toma. Y me mató igual. Me mató. Bueno, no importa de nuevo. Hacemos todo de nuevo, total me quedan 8 vidas. Espero no cagarla mucho en este juego y espero que obtener vida en este juego sea sencillo. Por la cresta, ¿por qué me mando cagazos tan estúpidos como ese? Ya, ven para acá, ven para acá, ven para acá. El lentito, compadre, el lentito. Ahí, ya. Ahí y ahí. Ahora sí, ya le agarré el ritmo ya. Va a ser sencillo de ahora en más. Se los prometo. El shinobi se los promete. El ninja se los promete. Toma. Y pa' acá. Ay, no salté, no. Como raro, no me sale. No me sale. ¿Por qué no me sale ahora? Bueno, ahí me va a salir. Esperemos. Toma. Y ahí sí. No, muy temprano. Bueno, será. Ya, ven pa' acá, po. Oh, el compadre lento. Ven pa' acá, po. Hola. Ay, me equivoqué, botón va encima. Toma. Jaja, te engañé. Ah, ¡puta madre! Me voy a gastar tanta vida. Oh, pero tengo el trueno. Tengo el trueno. Lo ocuparé en su minuto. ¿Qué será? ¿Cuánto será? ¿Será? ¡Ahora! Ocupemos el trueno. Y. ¿Para qué el trueno? No, no es para nada. Es para. ¡Ay, igual me hace daño! Toma, 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 toma. ¡Ey, lo matamos ya! Ahí sí valió la pena usar el truenito. Y la ronda ha sido completada. El puntaje, el bonus, el no bonus, el bonus y el otro bonus. Y estamos en la Secret Entry, la ronda 2. Pero dejaremos la edición hasta acá. Muy. Ahí está. Muchas gracias por ver y nos veremos en la siguiente edición. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y al grupo en Facebook y Twitter para encontrar las actividades más recientes. Y no sé, comenten si les gustó este nuevo Let's Play. Y no sé.
Eso, a mí me gustó, me tincó. Bueno, nos vemos, cuídense. ¡Adiós! No olvides colocar me gusta al video y suscribirte a mi canal de YouTube, además de buscarme por Twitter y Facebook, donde encontrarás mi actividad más reciente. Gracias por ver mi video.